Buenos días, internautas. Seguro que en los próximos días o meses compraréis algún producto desde una página web. Este proceso ahora es mucho más sencillo para los ciudadanos europeos gracias al tema que nos ocupa hoy. ¿Sabéis qué es PSD2 y en qué consiste? Os lo contamos. Cada vez somos más los que compramos por internet, pero dependiendo de la tienda en la que compremos, el proceso puede resultar largo y muy incómodo hasta ahora. Se calcula que un 50% de las personas que deciden no comprar un producto por internet abandonan porque el sistema les resulta muy complicado. Gracias a la directiva PSD2, comprar por internet desde la Unión Europea será mucho más fácil, rápido y seguro. PSD es una directiva de la Unión Europea que en 2007 estableció una serie de objetivos que todos los países miembros debían cumplir para mejorar los sistemas de pago online. Unos años después, esta normativa se quedó obsoleta ante el rápido crecimiento que ha tenido el e-commerce y las compañías fintech en los últimos años, por lo que decidieron publicar una segunda normativa que mejorara el sistema. Hasta ahora, cuando comprábamos por internet en una tienda que no tuviera su propio sistema de pago como Amazon Pay, nos dirigían a una pasarela de pago que era la que se comunicaba con el banco y nos solicitaba todos los datos. Este intermediario ya no será necesario. La PSD2 establece que los bancos deben desarrollar APIs para compartir esa información con cualquier proveedor y así los consumidores les daremos permiso a las páginas web para realizar el cargo mucho más rápido. También dejarán de ser necesarias las tarjetas de crédito. Esta normativa establece nuevos métodos de seguridad como la autentificación en dos pasos. Es decir, que cada comercio y banco podrán elegir entre tres formas de verificar nuestra identidad y el cobro. De estos métodos tendrán que elegir entre dos. Se puede usar el DNI, un SMS con un código en el móvil, una contraseña o uno de los lectores biométricos como la huella dactilar o el reconocimiento facial. También contamos ahora con normas pensadas para proteger al usuario del fraude, el cual solo será responsable de los pagos no autorizados por debajo de los 50 euros y a partir de esa cifra será el proveedor el que tendrá que hacerse cargo del importe defraudado y devolverlo ese mismo día. Todas estas novedades ya deberían estar disponibles desde el 14 de septiembre, pero las empresas y gobiernos están tardando en aplicarlas a sus servicios. Aún así, os dejamos toda la información en el reportaje por si tenéis alguna duda y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadnos un like, suscribiros al canal y dejadnos un comentario. Y si queréis seguir aprendiendo más cosas sobre tecnología con nosotros, aquí tenéis el vídeo de la semana pasada, que es Proyecto Solid. Pero si queréis saber qué es una ICO, tendréis que esperar a la semana que viene. ¡Adiós!